Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Ciberinformática, Dame una Shell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y en esta oportunidad estaremos hablando sobre qué es el Bitcoin, cuál es su origen, qué es una criptomoneda y además hablaremos del creador del Bitcoin, el cual es conocido bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, ya que hasta ahora no se sabe si es una persona, un grupo de personas o una comunidad que ha firmado bajo este seudónimo. Así que comenzamos. Para empezar a hablar del Bitcoin, necesitamos primero conocer qué es el Bitcoin, qué es una criptomoneda, qué es una criptodivisa y cuál es el funcionamiento. Muchos llegan a pensar y a considerar que el Bitcoin es una moneda física. Es algo que nosotros podemos palpar. ¿Cuál ha sido el origen? Vamos a ponernos de que nosotros tenemos un monto de dinero en el banco. ¿Y de qué forma nosotros podemos determinar que no estamos gastando el doble del dinero? Porque físicamente no lo llegamos a tener. Entonces, necesitamos que un tercero, en este caso una entidad financiera, avale la cantidad de recurso económico que nosotros contamos. Y para ello necesitamos que este tercero nos afirme. Y si queremos hacer una compra, por ejemplo, de una PC, de una computadora, y cuesta $5, que nosotros tenemos ese efectivo y no podemos gastar más de ese monto. Porque al final nosotros tampoco contamos con el dinero que esté en una cuenta en nuestra mano. Entonces, gracias a este problema, le podemos mencionar, Satoshi Nakamoto, que se atribuye a que es el creador del Bitcoin, a un grupo de personas o solo a una persona, decidió crear el Bitcoin como un sistema descentralizado, en el que todas las personas pueden ver la cadena de bloques, que es conocido como blockchain, y indicarle de que esto sí es válido y sí compete. A eso tenemos que tener en cuenta que el Bitcoin, y me van a escuchar tal vez muchas veces repetir, el Bitcoin no es físico, es un dinero virtual, es una forma de economía descentralizada. En muchos países aún no es aceptado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, no lo están aceptando como un método de pago real. Yo pude observar que en Argentina estaban aceptando Bitcoin. Vi en algunos locales cuando fui a la Ecoparty el anteaño pasado, el 2019. Y sé que existen algunos cajeros en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Tesla estuvo aceptando hace dos o tres semanas, aceptaban el pago para la compra de los autos a través de esta criptodivisa. Y una vez que Elon Musk mencionó y dijo de que ya no iba a aceptar, vino la caída del Bitcoin. Existió y aún existe una pérdida financiera. Pero como esto es una criptodivisa, puede fluctuar en subir o bajar el precio correcto. Ahora, vamos a hablar en el podcast solo del Bitcoin porque se atribuye a que es la primera criptomoneda, pero no así fue que Satoshi Nakamoto es el creador de la idea o del origen, ya que se remonta esto al año 1983 con eCash y 12 años después a DigiCash, que el cual fue el criptógrafo David Chaum, que fue el creador a través de un sistema criptográfico para que una persona pudiera realizar transacciones económicas y estas fueran 100% confidenciales, bueno, o anónimas específicamente. Pero la primera vez que se acuñó el término de una criptomoneda fue en el año 1998 y fue gracias a Wei Dai que él empezó a desarrollar una nueva forma de pago que utilizara un sistema criptográfico y que sea una descentralización. Se atribuye, como lo mencionábamos, a Satoshi Nakamoto como el padre creador de la primera criptomoneda. Esto surge en el año 2008 cuando se estaba teniendo una crisis financiera a nivel mundial, afectando a un desastre económico que estaba latente en las monedas de los distintos países y que se estaba haciendo una devaluación financiera. Se estima que Satoshi Nakamoto minó más de 1 millón de bitcoins. Inicialmente
Al inicio solo hubo un intercambio de bitcoins de una forma experimental. Hasta el 22 de mayo del 2010, exactamente hace 11 años atrás, cuando un usuario que es con el Laszlo Hynek hizo la primera transacción para adquirir un bien, que fue la compra de 2 pizzas entregadas por Papa John's, y fue hecha la transacción hacia el usuario Jeremy Sturdivant. La transacción por estas 2 pizzas, escúchalo bien, fueron en total 10.000 bitcoins. Estos 10.000 bitcoins equivalen actualmente al precio actual un aproximado de 394.175.000 dólares. Fueron hasta ahora las pizzas con un mayor valor que pudieron ser consumidas. En el 2011 ya hubieron algunas empresas que empezaron a aceptar, por ejemplo, aceptar este pago y donaciones. Específicamente, por ejemplo, podemos mencionar a Wikipedia, que fue una de las primeras en aceptar donaciones en esta criptodivisa. Luego, a pesar de eso, ya empezaron a existir un mayor auge con Hard Rock Café, Microsoft, Uber, que ya empezaron a aceptar el Bitcoin como una representación monetaria. El Bitcoin empezó a valer cero. El valor de la primera pizza, esos 10.000 Bitcoins que se pagaron, equivalían a un precio de 0.0041 centavos del dólar. Pero a poco, con lo que fue creciendo, se empezó a levantar este auge del Bitcoin. Y durante el último tiempo tuvo un disparo mayor. Lo vamos a mencionar, por ejemplo, que más o menos por el 8 de mayo valía 59.958 dólares. Luego de eso tuvo una caída hasta el 23 de mayo, que fue de 34.742 dólares. Actualmente subió a 38.000 y nuevamente está en ese valor, entre subiendo y bajando el precio actual del Bitcoin. Ya sabemos qué es el Bitcoin, cuál es el auge. Hemos aprendido y hemos conocido que la primera transacción oficial fue realizada por la compra de 10.000 Bitcoins, el pago por 2 pizzas. Ahora, ¿quién es de Satoshi Nakamoto? Lo último que se sabe fue que en el 2010 entregó las llaves del repositorio, su firma específicamente, a Gavin Andresen, quien luego él se convirtió como el desarrollador y líder de la fundación Bitcoin. A partir de esto se han generado algunos mitos sobre Satoshi Nakamoto, que es el supuesto creador del Bitcoin, que no es una sola persona, sino, como lo mencioné anteriormente, es un compendio de varias personas. Que Nakamoto es un acrónimo de varias iniciales de algunas empresas. Puede ser una representación de un grupo de personas. Otros mencionaron, y aún existe este mito, que está muerto, ya que en una de las posibles teorías gira que Satoshi Nakamoto es Hal Finney, la segunda persona en recibir una transacción por bitcoins. Esto aún no pudo ser confirmada la teoría, puesto que Finney murió en el 2014. Ahora, hay algo que igual sobre todo esto se menciona, es que tiene algún nexo con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ya que en japonés Nakamoto significa origen central y Satoshi significa pensamiento claro, rápido, ingenioso, sabio. En otras palabras, inteligencia. En este sentido, el nombre podría ser traducido como inteligencia central, que es una, meramente para mí esto es una especulación. Otro es que está dentro de los hombres más ricos del mundo, ya que, como saben, el Bitcoin alcanzó una cifra sumamente elevada. Y todo esto engloba
al que no sabemos y se desconoce hasta la fecha quién es el creador y el padre específicamente del Bitcoin. Para terminar, vamos a hablar algunas consecuencias que se podrían dar si se revela su identidad. Lo primero es que la cotización del Bitcoin va a bajar repentinamente, ya que actualmente la fortuna de Satoshi Nakamoto se encuentra bloqueada, lo cual hace que el Bitcoin sea más escaso porque hay una unidad considerable. Todos los usuarios, si se revela, perderían el valor de sus criptomonedas, puesto que toda esta cartera que se encuentra bloqueada llegaría a estar de forma pública. Se pueden presentar cargos contra él, por ejemplo, ¿en qué sentido se podría presentar estos cargos? Ya que se le considera cómplice por diseñar un sistema que ha permitido financiar a WikiLeaks, además de lo que llega a ser la evasión de impuestos. Otro punto de lo que llegaría a darse si se revela su identidad es de que existe una extorsión, una persecución por la fortuna que tiene específicamente. Damos por terminado el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. ¿Quieres que tratemos algún tema? Haznoslo saber en los comentarios en la plataforma que nos escuches. Recuerda que estamos en Twitter, Telegram, YouTube e iVoox como una forma más directa de conversar. Y antes de terminar, decirte que el día de hoy estaremos en Hacker Game. Lo dejaré en los comentarios el enlace donde estaremos hablando sobre Recomiéndame un blog. Y el día sábado igual formaré parte del meetup de Hack the Box. Así que nos vemos y hasta la próxima.